Señoras y señores, damos la bienvenida al queridísimo Carsten Pau. Y hoy vamos a conocer otro finalista, porque estamos con otra final del mes. Recibimos a Juan Zucchini. Y como ven... hoy trajiste más cosas. Traje más cosas. Sí. Y preparadísimo para la noche, vamos a ver qué pasa. Como también dijeron ustedes, hay muchos emprendimientos buenísimos también. Y estamos en eso, vamos a ver qué pasa. Después de avanzar desde la vez que presentaste en el programa, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo o todo sí, lo mismo? ¿O? Lo que me recomendó la señora, el tema del Instagram, me resultó espectacular. Entré en la página de La Audaz, tengo 11.500 reproducciones, ya tengo. ¡Wow! Me llaman, sensacional. Estoy muy contento. En esta instancia, al estar en esta instancia, ya me pone muy feliz. Recibimos a Nora Jacquet. A diferencia de la primera vez que nos presentamos, traemos otras opciones. Ok. Pensamos ya en algo un poquito más corporativo, que podría ser esto, por ejemplo, para un regalo de fin de año. De hecho, ya el año pasado para las fiestas tuvimos muy buena venta con eso. Hicimos inclusive canastas navideñas con la parrillita. ¿Qué es el retorno que yo recibo si yo te ayudo económicamente? De hecho, que siempre es en porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje, yo pienso que deberíamos de sentarnos a hablar más detenidamente y ver punto por punto, ¿verdad? Pero siempre sería un porcentaje de la ganancia. Recibimos a Emilio Morínigo, él es de la ciudad de Fernando de la Mora. ¡Bienvenido! Nosotros, después de haber venido, la visibilidad que nos dio el programa fue impresionante. Tenemos muchísimos pedidos en lo que es el retapizado de carritos y baby scene, que es una necesidad que ahora está vigente. Voy a pedir permiso a nuestro director de cámaras para levantarme, porque quiero controlar la calidad. Dale, porque sé que es lindo el diseño, pero acá en esta cuestión hay algo que es importante, sí. La comodidad de la criatura. Sí, sí. Porque si es incómodo, la criatura va a llorar. Sí. ¿Verdad? Es así. Sí, sí, sí. Entonces, quiero conocer un poquito si esto está bien cómodo o no. Tenés la opción de los adaptadores que tenés aquí. Eso tiene un adaptador que podés sacar y le pones al baby seat. Okay. Esto viene con el adaptador. Ok. Esto parece súper cómodo, ¿no? Sí. Es de fibra. Esto se puede estirar más también. Sí. Sí, aquí también tiene una palanca. Uh-huh. Ya depende del tipo del modelo de... Okay. Y esto se adapta. Por ejemplo, así. Ya, perfecto. Es adaptable al cuerpo del bebé. Me ofrezco para probar. No creo que entres, Lucas. Está muy bien, ¿eh? Lo hubiese traído a bebé para que pruebe. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál de los tres emprendimientos llegará a la gran final del año? Nora. Más que feliz, emocionada y orgullosa por haber pasado de nivel, digamos, ¿verdad? Esperamos con ansias ya que llegue la gran final y enfocados ya en qué vamos a presentar para esa fecha. Y tristes y feliz y con sentimientos encontrados. Emociones encontradas. ¿Cuál es el plan para acá adelante después del programa? Y seguir. Nosotros no nos rendimos nunca y vamos a seguir intentando. Me sentí muy bien y ahora tomar los consejos del jurado y a esperar a hablar con el señor Carter. ¿Vas a ir adiestrando más gente para que aprenda un poco lo que haces hoy y te puedan ayudar? Esa es la idea. Ahora tomar esa idea que me dio también el señor Carter, enseñarla a los niños para que puedan ver más personas también que puedan hacer este trabajo.